Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al bloque. Ay, disculpen que ando medio demacrado, me acabo de bañar. Y saben, me estaba viendo yo mi posición acá y mi posición no ha subido mucho, ha subido nada más como $5 en este día. Y me encuentro con algo bien loco, men. Vean esto acá, mi gente. Vean esta locura, men. Yo no sé por qué ha subido tanto esto, pero vean. Hay menos liquidez ahorita, menos dinero ahí, pero el APY ha subido a 778, 2.13 en el lending. Eso quiere decir que si tú tienes $100 invertidos acá, está ganando $2 por día. Eso está bien loco, men. Loco, 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 men. Wow, está cabrón, ¿eh? Y mi posición de trading ha subido como $5 porque el mercado está estagnante. Y les voy a explicar por qué, les voy a recordar por qué. Man, felicidades a toda la gente que está usando la plataforma. Man. Una persona más parece que se ha unido a mi equipo. Ahí está, muchas gracias. Ya saben que si esta plataforma es exitosa y una vez empieza a hacer dinero acá de la meta que ya les dije, de los $1,000 en trading y $1,000 en lending. Después voy a empezar a dar regalías acá, ¿ok? Así que no tienen que usar mi enlace, pero si quieren participar en eso, pues yo siempre hago regalías cuando las plataformas son exitosas, como lo he hecho con Trunk en Elephant, lo he hecho con Drip Network, lo he hecho con Bswap, lo hice con muchas plataformas, yo creo. Pero bueno, anyways, les voy a explicar cómo Elephant funciona. Elephant siempre va a ir para arriba, ¿me entiendes? El problema es de que está amarrado con BNB. Y el problema de BNB es que está amarrado con Bitcoin. Bitcoin es el papá de los pollitos, ¿verdad? Cuando digo el papá de los pollitos es de que si este cae 1% al día, BNB va a caer más o menos 2% por día, porque es menor y le hace mucho daño. Por lo tanto, le hace daño a Elephant porque la mitad de este está atrapado en amarrado con BNB. Entonces el pool cae, ¿verdad? Pero Elephant está diseñado para pompear. Este siempre sube, pero no sube tanto como debería de subir si pompeara este. Entonces cuando Bitcoin pompea, BNB usualmente pompea un poquito más duro, porque como es menos mercado, a veces casi siempre ven que las altcoins cuando Bitcoin pompea, esto pompea más. Y por lo tanto, imagínate qué va a pasar cuando... Solo fíjate, cuando estos dos números están en verde, de Bitcoin y BNB, Elephant está printando 2-3%, eso es bien pendejo, man. Entonces, y recuerde que cada vez hay menos tokens en circulación, así que cada vez yo pienso que va a estar pompeando más duro. Está diseñado para eso, ¿me entienden? Entonces, eso es lo que está pasando. Y ya, no iba a hacer video ahora, pero dije yo, pues como quiera, tengo que checar mi posición y pues voy a grabar esa locura que está pasando ahí en el lending. El problema del lending, recuerden también, es de que cuando la utilización está al 100%, no vas a poder sacar tu capital en ese momento si estás en el lending. Tienes que esperar que la gente pague impuestos que están usando por hacer la posición de margin trade, por estar haciendo trading, ¿verdad? Y ya luego tú puedes sacar tu capital. Inevitablemente alguien va a empezar a cerrar sus posiciones y vas a poder sacar capital. Pero eso fue lo que me pasó a mí. Yo pasé como 2 semanas acá que no podía hacer withdraw o retirar porque la utilización estaba en ese porcentaje. Entonces tenía que esperar que hubieran fondos en la pool de donde la gente presta, hace préstamos, ¿verdad? Para yo retirar. Pero después ya no tuve ese problema, pero esto estaba como en 70%. Así que no se preocupen, eventualmente esto va a haber más fondos y ya retiras tu dinero. No has perdido tu dinero, no se preocupen. Esta plataforma va para largo, mente. Esto no es un rug pull, yo creo. Y recuerda eso, que cuando depositas en lending, corres el chance de que toda la gente quiere hacer margin trade y presten todo el dinero que está en el pool y el pool se quede sin dinero y tú no puedes retirar tu dinero. Así que cuando inviertas aquí, invierte un dinero que tú estás dispuesto a tener ahí por lo menos un par de meses, ¿ok? En mi caso, yo pasé, bueno, porque abandoné la posición, yo deposité acá como $100 y la tuve ahí como un mes, algo así, y casi no checaba en ella, entonces...
No sé cuánto tiempo pasó realmente, pero por lo menos 2 semanas sí pasaron que no pude retirar mi dinero y ya después todo tranquilo. Y por si fuera poco, pues yo cuando llegué a esta posición de $100, creo que voy a cerrar la posición y voy a volver a abrir la posición porque necesito poner esos $100 a trabajar, ¿verdad? Porque si tú ves este dinero que está acá, no está trabajando para mí, a menos así lo veo yo. El que está trabajando es este, $550 están trabajando para mí, pero lo que he ganado acá no está trabajando para mí. Entonces necesito retirar ese dinero y ponerlo a trabajar, ¿verdad? O sea, o formarla. Este dinero lo que voy a hacer es que lo voy a agregar acá y a entrar con una posición ya más fuerte, cada $100. Entonces, así más o menos. Parece que mucha gente ha cerrado posiciones acá, vean. No sé si es la misma, no, diferentes personas. Y eso pues es bueno porque van a... Wow, es que han abierto un vergo de longs, man. Sí, pues está buena esta cosa, man. Y sí, señor. Vean, man, damn. Cómo ha ganado dinero la gente de esta plataforma. Y bueno, ahí los dejo, mi gente. No planeaba hacer video ahora. Pero dije yo, vamos a hacer un video ya que ando por aquí. Acá de igual manera, vean, este dinero no está trabajando para mí y yo pensaba retirar cada $10, pero mejor lo voy a dejar ahí un rato más. Ya, el APR ha subido un poquito, está bien, está bueno. Y, oh, pero déjeme ir a ver a Trunk, ya que andamos acá. ¿Cómo anda mi querido Trunk? ¡Wow! ¡Oh, my goodness! Va a romper los 19 centavos, papá. ¡Uf! Una candela roja. Pero cuando printe otra candela verde, se va a ir, yo creo que a los 19 centavos, por acá cerca. So, muy bien. Eso quiere decir que los farms están pagando un poquito más. Vamos a ir a ver. Estaba en 23 con algo. Vamos a ver para, digamos, si queremos ahorrar nuestro Binance US Dollar o nuestro Matic o nuestro BNB o nuestro Bitcoin, ¿verdad? Podemos usar estos farms sin pérdida impermanente. Aquí no hay pérdida impermanente, son pools separados. Y ese APR se está poniendo jugoso, ¿eh? Ok, mi querida gente, ahí los dejo. Ahí los veo a la próxima. Y saben, me estoy enfermando de la garganta, no sé qué tengo. Lo único que sé es que me comí una pizza barata y después de ahí me dolió la garganta y ya me quedé así. Cada, como que la voz se me está poniendo bien honda y me duele. Me duele el tragar. Y yo creo que es una infección que agarré. Así que ya me chingué. Pero no es food poisoning. No es como que va a diarrea, nada de eso. Simplemente después de comer la pizza, que tenía una gran hambre y me la estaba tragando, venía de jugar pelota. Y ya me quedé así. O sea, después de tragarme la pizza, me quedé con un dolor aquí. Mi mujer me dice: a lo mejor te raspaste por estar comiendo así de rápido. Pero no, yo creo que ya. A lo mejor ya traía algo y como que la salsa que estaba usando con la pizza como que me concientizó, por decirlo así, ¿verdad? Y sentí ese dolor y ya me empezó de ahí para allá. Y lo tengo ahí. Pero ya me escucho bien ronco, ¿va? So, a lo mejor el bloque se les enferme, mi gente. Pero anyways, ahí los dejo. Los quiero mucho. Y aprovechen ese pool, man. Aprovechen ese pool, mi gente. Uy, mamá mía, ¿qué es eso? Qué fea esa línea, porque esa línea verde. No me asustes, man. Esta cosa de repente me dan unos sustos, man, porque el otro día me dio una candela bien fea y era un glitch. Ay, madre mía. Tengan cuidado, ya sabes, puro dinero acá riesgoso, ¿ok? Así que cuidado, gente. Y no se casen con ningún protocolo. Hay que diversificar, papá. Chap, chap.